Conductores que por lo general transitan al norte de nuestra ciudad ahora llegarán más pronto a su destino. No por acelerar, no. Esto después de una larga espera, ya que un proyecto finalmente fue terminado. Esta mañana se llevó a cabo el corte de listón en el paso a desnivel de la carretera 59 y la 69 rumbo oeste. Oficiales electos junto con personal del Departamento de Transporte de Texas anunciaron de manera oficial la apertura de la carretera, la cual conecta el Puente de Comercio Mundial a la carretera 59, así como también al Loop 20, sin tener que pasar por ningún semáforo. El proyecto de construcción comenzó en noviembre del año 2017 y quedó listo este mes. Es una obra que se tardó 25 meses para construir, 25.5 millones de dólares también en dinero federal y estatal. Este paso a desnivel ayudará a agilizar la circulación de los conductores que vienen del área de San Isidro por el Loop 20 hacia las minas y el Puente del Comercio Mundial.